Hello, thank you for getting back. No sé qué pasó, pero me sacó Zoom. A ver. Vamos a ver, no lo sé, teacher, pues estamos de regreso. A mí también me sacó Zoom, pero ya estoy. Ya todos están reuniéndose a la misa. Nos sacó de la reunión. No sé qué pasó, estábamos compartiendo, descompartiendo y se enojó la teacher, ya no nos quiere. Yo solo dije, pensé y dije, vayas a dormir ya. Yo también lo mismo pensé, a dormir. No, yo creo que fue como que estábamos compartiendo, descompartiendo, en eso quizás yo quise dar clic en para empezar a compartir yo, porque según yo eso hice. Pero quizás le di al botoncito de finalizar, no sé. Pero ya estamos todos, ya estamos todos. Qué bien. Don't worry, teacher. Bueno, y sí voy a compartir asegurándome de tocar el botón que debo tocar. Ok. So, ok, aquí hay un ejercicio más con el pasado de be. Como les explicaba, las yes no questions empiezan con was o con were, dependiendo del sujeto. Si el sujeto es I, he, she, it, ¿cómo va a empezar la yes no question? Was. Excelente. Si el sujeto es un we, you, they, empezaría con qué la question. Where. Ajá. Y aquí pueden ver el ejemplo en la estructura. Primero va a ir la forma del verbo be que corresponda. En este caso es where, luego el sujeto, que en este caso es you, y luego el complemento. Ya no necesitamos auxiliar did, no necesitamos otro verbo porque estamos hablando del verbo ser o estar, ¿vea? Entonces en el pasado simple no va a ir otro verbo más que was o were. Y luego para responder, como ya decíamos anteriormente, siempre va a ir el verbo was o were. Wasn't o weren't, dependiendo de cuál sea la respuesta que vamos a dar. Y aquí hay algunos ejemplos basados en la conversación que acabamos de practicar, en la cual ustedes estuvieron, incluso le agregaron pues con sus ideas. Aquí están algunas de ellas. Were you in Hawaii? Yes, I was. Was the weather okay? No, it wasn't. Were you and your cousin on vacation? Yes, we were. Were your parents there? No, they weren't. Y estas pues son WH questions. La única diferencia en la estructura es que van a iniciar con una WH word. Ya sea, ¿cuáles son las WH words? ¿Se recuerdan? What, where, what, where, whose, how, how, when. Y algunas que son compuestas, ¿verdad? Como cuando queremos saber la duración de en tiempo, qué tanto, how much, how long. En este caso, long, cuando es tiempo, how long. Esa es la WH word, es compuesta de dos palabras. How long were you away? I was away for a week. Awake, teacher, es... Away. ¿Qué es away? Lejos away. O fuera. Away. ¿Cuánto tiempo estuviste fuera? Ah, ok. Away. Gracias. Y luego, pues, la última, how was your vacation? It was excellent. Como si se fijan, las últimas dos son WH questions. No se responden con yes o no, ¿verdad? Sino que se da la información que nos están pidiendo. Como la primera es, how long were you away? ¿Qué tiempo estuviste afuera o qué tanto estuviste afuera? I was away for a week. How was your vacation? It was excellent. So, con este ejemplo del Grammar Focus que tenemos aquí, vamos a completar estas conversaciones y luego la van a practicar. Voy a hacer más pequeñitos los breakout rooms para lograr ver a todos en menos tiempo. Para ver
que lo hayan completado bien y pues que lo practiquen como lo completen, ¿verdad? Asegurándonos de practicarlo de la forma correcta. Es que voy a pasar por los rooms viendo cómo lo han completado. Y pues lo practican luego. A ver. Okay. Teacher, una pregunta. ¿Sí? Hola. Far away y away es lo mismo. Far away, ¿cuándo se utiliza? Lejos es away. Pero si ya decimos far away, es muy lejos. Como muy decir. Lejos. Ajá. Far away. ¿Alguien lo va a compartir? Compañero, yo del teléfono tengo. Ahí está. Marjorie salvando siempre. Gracias. Es ese, ¿verdad? Sí, ese mismo. Ok. Ay, yo creo que me enfermaré. Ay, no. Así no se vale. Ya me siento así todo. Es que ahorita se anda dando con toda la peste. Cabal, que es peste. Cabal. Okay. Aquí el primero es where, ¿verdad? Where. Where you in Los Ángeles last weekend? No worry. Okay. Wasn't sería aquí, ¿verdad? No, I. Con I es was. Sí, es was. Sería, no, I was. Mm-hmm. I was in San Francisco. Okay. How was es ahí, ¿verdad? Who was it? Who was? Okay. How was it? Uy, no, toma. Toma, ¿qué es este? Voy a subirlo. Ok. Pues, me lo he tirado en la red. Okay. Luego, it was great. Was siempre. Okay. Solo copia y pegue ese was que tiene ahí. Se puede solo copiar y pegar, sí. No sé por qué. Ese también es was. El siguiente. It was foggy and cold as usual. Creo que es
where porque está hablando de dos cosas. No, sigue hablando del clima. It was. Ahí sí sería where, ¿verdad? Porque está hablando de cuántos están hablando tus parientes, ¿verdad? Sí. Ok. Seguimos en lo mismo, la misma. Where. Where. Uy, ya me fui para otro lado. Aquí. Perdón, perdón, compañeros. Me desconecté. Ok. Estamos en la, estamos contestando la de otra. Okay, pero que es bueno. No sé por qué me pone eso. Control Z, dele. Ok, el otro también dijimos que era where. 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 No, they siempre sí. Where is weren't, ¿verdad? No, they weren't. Y aquí es was you where que no es para you no es where sí es where ajá. El was solo es para I, we. No, perdón, I. Ajá, es was. I, he, she, it. Was. Okay. Pero you ocupa where. Fíjense que eso crea un poquito de confusión, teacher. Que hoy el I se fue para el otro, para el otro lado. Ah, lo que pasa es que como si yo le pregunto a usted, o sea, usted me pregunta a mí, ¿estuviste fuera la semana pasada? Entonces yo voy a contestar, yes, I was. I was. Ajá, porque me está preguntando a mí, me está preguntando sobre mí. Sí. Pero normalmente siempre van, en las modificaciones que se han hecho, siempre va el I con they y we. Se siente raro. Vamos a ver. Really, how long? Really, how long? Where? For almost a week. I was. Sería I was. El último, ¿verdad? Yes. Y ahora sería de practicarlo. Okay. No, one. Pero tiene que ser la W minúscula. Perdón, revisemos en la primera de la B. Uno, B. La primera. Ajá. Aquí.
No, I weren't. No, dice, I were you in Los Angeles? No, I wasn't. Correcto. Mm-hmm. Was. Mm, sí, I was. Y lo demás, ¿cómo está? Nos puede dar más chiquita. Vaya, en la 2 está hablando de sus papás. Es plural. Son dos, were. Uh-huh. Pues sí, tenías razón, lo acompañé. Así que ya me tonteé. I was. Así es, ¿verdad? Sí. I wasn't. ¿Dónde era que tenía razón? En la 2. En la A. Porque estábamos hablando de que era, que decíamos que era plural. Where. Sí, ¿verdad? How long were your parents? Yes, correct. Ah, aquí es where, ¿verdad? Sí. Y abajo, yes, I was. Really, how long you there? Y aquí como lo ven, for almost a week, I was. All correct. Now practice. Thank you, teacher. You're welcome. Great, but I was foggy and cold and usual. As usual. Mm-hmm. How long were you parents in? ¿Cómo se pronuncia? Europe. Okay. Europe. Uh-huh. Europe. They were there for 2 weeks. Were they in London? The whole, ¿cómo se pronuncia? Walt time. No, they weren't. They also went to Paris. Were you away last week? Yes, I was in Istanbul. Really? How long were you there? For almost a week, I was there on business. Okay. Katy, hoy es a usted, ¿verdad? Sí. No. Sí, ¿verdad? Oh, sí. Sí, sí, sí. Sí, adelante. Were you in Los Angeles like last weekend? No, I wasn't. I was in San Francisco. Who was it? It was great, but it was foggy and cool as usual. How long were your parents in Europe? They were there for 2 weeks. Were they in London the whole time? No, they weren't. They also went to Paris. Were you away last week? Yes, I was in Istanbul.
really, how long were Perdón, really, how long were you there? For almost a week. I was there on business. Gracias, Katy. Okay. Amei. Were you in Los Angeles last weekend? Eric. Hey, ya se fue. Hola, hola. No, ahí está. Were you in Los Angeles last weekend? Presente. No, I wasn't. I was in San Francisco. Who was it? Who was it? It was great. Okay. It was great. But it was buggy and cold as usual. How long were your parents in Europe? They were there for 2 weeks. Were they in London the whole time? Were they in London the whole time? No, they weren't. They all went. Creo que le está fallando la señal. Sí. Eric. Se escucha. No. Hoy ahora sí. Hoy sí se escucha. Ok, vaya, me quedé. No, they weren't. They also went to Paris. Were you away last week? Were you away last week? Sí, sería. Okay, estuve un ratito en todos los grupos, entonces revisé que gramaticalmente y también con la pronunciación están muy bien, excelente trabajo. Los felicito a todos y todas. Vamos a seguir practicando. Todavía tenemos unas prácticas más con el pasado del B para mañana. Ahora quisiera que pues estos últimos 10 minutitos de la sección logremos resolver el midterm exam, que es parte de lo que ya tiene que estar completo para el día de ahora. Tendría que estar la sección 1, los ejercicios completos, sección 2, todos los ejercicios completos, y el midterm exam, que también está en la plataforma. Entonces, recuerden que solo es de darle next, siguiente, 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 y luego pues ahí nos aparece el midterm exam. Como ven, acá estoy compartiendo la pantalla. Aquí dice midterm. Ese es el examen que debe de estar completo para ahora, a más tardar a medianoche. Como les decía al principio de la sesión, el
el viernes pasado se hizo chequeo de avance en la plataforma y todavía habían varios que no habían completado la sección 2, los ejercicios, que creo que los resolvimos el jueves, si no mal recuerdo. Y pues para ahora tendría que estar todo completo, sección 1, 2 y el midterm exam. Todos estos ejercicios están relacionados a la sección 1 y 2. Quisiera ver si hay alguien que esté voluntario para hacer el primero y así chequeamos cómo lo vamos a hacer. Y si hay necesidad de algún video, no, lo hacemos. Perdón, teacher, yo quizás no así que usted le da el mando, ¿verdad? Pero sí le puedo ir diciendo y usted lo puede ir llenando si quiere. Veamos, Candy, si no le sale ahí el request para que usted agarre el mando. Ya se lo mandé. Es que estoy desde el teléfono y este teléfono no tiene. No, hay unas aplicaciones que no. No, si toca no arrastra el mouse. No, no lo arrastra. Pero por eso le decía yo de que. Está si bien, quiere, Karen, yo lo puedo hacer. Ajá. Va, entonces quizás my company te lo corre. Correct, ok. Number two. No corre. No corre. Ok, Candy. Sailing, no sé si así se pronuncia. Sailing. 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 Y así. Yes, absolutely correct. Excellent, Candy. Great job. Muy bien. Para la parte dos, ¿quién quisiera que le dé el control? ¿No volunteers? Vamos a caer, compañero. Ahí está, José. Hola. Hola. Ahí le di el control. Esta es la de voz verdad pasiva. No sí, se acuerdan. Bueno, la voz pasiva, acuérdense que es el centro de la oración. Bueno, se enfoca en la acción. Y decíamos que la voz pasiva se conforma por el verbo to be, am, is, are, más el siguiente verbo en pasado. Pues según esto no puedo mover nada, dicho. Ah, es que usted está como una... Ah, ok. ¿Quiere írmelo haciendo así como Candy? Ella me dice y usted, yo lo selecciono. Ok. Quiero ver. Right. Ah, la forma pasiva. Ajá, va el verbo to be y el verbo en pasado participio. Ajá. Is rated. Is rated, ok. Rated. Oh, es... Are. Consider. ¿Cómo se pronuncia? Consider. Ajá, are considered. The ending. The. Are considered. Ajá. Sí. Es. Is seen. It's seen. Ok. Ándale. Y ahí. If you are a leader, you show. Esos son los values. ¿Se recuerdan de los valores de las compañías? If you are a leader, you show... Leadership. Leadership. Leadership, ok. If you are loyal, you show... Loyalty. 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 Y pues ahí están correctas. 25 de 25. Gracias, compañeros. Who went to remote control for the third exercise? Vamos, Ramiro. Ahí voy, teacher.
Okay. Ahorita. Ahí está. Gracias. We use the passive when we don't want or need to specify who did the action. Nosotros. Falso. Verdadero. True. Sí, true. Nosotros usamos true. El pasivo sí, cuando no queremos. Ajá, y se enfoca en la acción, no en quien lo hizo. No en quien lo hizo, gracias. We use the verb be and the past participle in the for passive true. True. Mm-hmm. You can omit who did the action when you're using the passive. True. Yes. True. True. Because the telecommunication industry, mobile phones. The pharmaceutical industry, medicine. Medicine, se dice, teacher? Medicine. Medicine. Vamos a ver cómo salí. Excellent. Wow, yes. Very good. Excelente. Thank gracias, you so much. Teacher. Vamos al el parte 4 del ejercicio. Del examen. Con la información que tenemos aquí en los paréntesis, hay que digitar la pregunta en el orden correcto, sin olvidar usar capital letters when necessary and the question mark. A volunteer? What does this machine? Okay, ahí me está diciendo. What does? Candy, o lo quiere, escríbalo Ramiro, ya que tiene el control ahí, Ramiro. Ah, como no, con y mucho así gusto. Practican ustedes. What? What does this machine, le pone el signo. Does machine. This machine do. Y el signo. Okay. Uh-huh. What does. Uh-huh. Y okay. La otra sería, who does, la dos. Who does she need? On Saturday. ¿Sí? Ajá. Y la otra sería how many people does she supervise? Supervise. Supervise. Yep. Me does well. Does she supervise? Uh-huh. Así. Sí. ¿Y el okay. Sí, está bien. La cuarta sería yes, she did. Okay. Yes, she did. Y la cinco sería employees. No, they didn't. No, la segunda, ajá. Ok, ¿así está bien? Yes. Ok, vamos a darle enviar. Vamos, equipo. Adelante, Bárbara. Todo bien, Candy. Ok, excelente. Gracias, Ramiro. A sus órdenes, con mucho gusto. Okay. Ya veo, nos falta uno, ¿verdad? La parte, ¿no? Le damos siguiente, creo. Ah, perdón. A ver si hay más. No, yo no tengo yo el poder. Oh, no, no. Ya solo son 4 ejercicios el examen, ¿ves? Porque ya nos tiró a la unidad 3. Entonces, quiere decir que hasta ahí llega el midterm exam. Solo son esos 4 ejercicios que acabamos de hacer juntos y que hicimos pues el mini repaso, ¿verdad? Más que todo con la voz pasiva, que fue un tema bien rapidito. Pero pues ahí está, solo recordarle, ¿verdad? Que tiene que estar eso completo a más tardar hoy antes de la medianoche.
Y pues agradecerles que estuvieron presentes a tiempo y su participación. Gracias por todo. Y si puede, Juan Pablo, le toca su one-on-one. Así que con los demás, thank you so much and see you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Thank Good night. You. Good night. Sleep well. Bye. 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 See you Good tomorrow, night. Teacher. Good night. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Good See night. You. Bye. Good night. Hola, teacher. Hello, Juan Pablo. ¿Cómo está? ¿Cómo siguió? Pues bien, gracias. Ya recuperado. ¿Y ya le dio gripe o? Fíjese que fue como, en el seguro me dijeron que era un catarro común de los que andaban dando por cambio de clima y todo eso. Bueno, sí, se han desatado ahora los, no sé qué es lo que ande dando. Cabal, pero bueno. Pero respiratorio, lo bueno es que ya salió de eso prácticamente, ¿verdad? Sí, cabal. Pues, de mi parte, teacher, pues, todo bien, ahí vamos, aprendiendo más, tengo conocimiento un poco, ¿verdad? Pero igual siempre se aprende cosas nuevas, vocabulario nuevo, palabras nuevas, y a lo mejor algún tema ya lo había estudiado, pero ya hace un montón, entonces ya. Le está sirviendo como refuerzo. Y venirlo a ver de nuevo ya se les refresca a uno, ¿verdad? Claro. Sí, igual se aprende. Sí, bueno. Por parte de ustedes, igual por parte de los compañeros. Ok, bueno, igual de mi parte felicitarlo, ¿verdad? Porque a pesar de que ya tenía conocimiento, siempre está en la mejor disposición de aprender algo nuevo cada día. Es bien constante en las clases, a menos que algo como, bueno, incluso enfermo ha estado conectado, sintiéndose mal, al menos escuchando. Me dijo que se iba a desconectar y no se desconectó, así que pues, felicitarlo, porque de veras se ve que tiene el deseo de aprender y la disposición. Sí, y a veces, pues, sinceramente no habilito la cámara, porque, vaya, no le voy a decir que no estoy atenta a lo que está explicando y todo eso. Pero a veces, por ejemplo, estas semanas se me topan parciales de la U, entrega de proyectos, entonces no puedo tener la cámara habilitada y estar ahí. Sí, es bien cansado, la verdad. Estoy en las dos verdad. Cosas a la misma vez, pero igual siempre estoy ahí pendiente. Igual cuando a veces quizás no participo en los grupos que hace, pero igual estoy atento a los compañeros que es lo que están haciendo, ver si pues veo que algo tienen malo, yo les doy mi punto de vista, ¿verdad? Entonces, y todo eso. Sí, así es. Y pero con respecto a los perdón, temas, ¿vamos diga, bien, Juan Pablo? ¿Hay uno que quisiera que repasemos? O fíjese que con respecto a los temas, la verdad, sí vamos bien. Sí, yo para mí sí lo voy entendiendo, la verdad. Y como okay, le digo ahí a algunos compañeros que este practicar va. Sí, o sea, sí, la verdad que entre más de repente se automatiza. Sí, se confunden con los verbos en los diferentes tiempos, ¿no? Ya sea presente, pasado. Entonces yo lo que le digo es, pues, leerlos, escribirlos, y así es como se van quedando, ¿verdad? Claro. Entonces de ahí ya no les va a costar armar una oración que usted les diga, que le hagan una oración con un verbo en pasado, y ya rápido se van a acordar, ah, este estuve practicando, y así rápido, ¿no? Así es. Pero de ahí todo lo demás, todo excelente. Ahí vamos, teacher. Bueno, me alegra mucho, Juan Pablo. Y cualquier cosita que pues de repente me diga que quiere más ejercicios, más práctica, más ejemplos, estamos a la orden. Y le agradezco su tiempo. Yo sé que está cansadito. Y si no tiene pues algo más que agregar, te dejaríamos hasta aquí el one-on-one. Sí, hasta aquí. Bye, teacher.
Okay, bye. Thank you.